Thank you.
Lucho está presente. Va a reparar, ¿no?
Erika, dejamos nomás. Un lindo amanecer, ya todo va quedando listo. Los grandes amigos de la prestigiosa banda ya vienen disfrutando este primer desayuno. Buen provecho, familia. O sea que en la otra banda sí. Los señores fríos. Ay, que viva eres, ¿no? O sea, al otro sí has querido, acá no has querido, ¿no? Es el Lulo. Ay, qué rico Lulo. A Luis Lulo. Tomando mi desayuno tempranito con la banda. Gracias, gracias. No te vayas a cobrar a ti también. Queremos dar el agradecimiento a Robert Osco y su dignísima esposa, la señora Estrella Salvatierra, quien con mucho cariño también nos vienen brindando 5 televisores a colores en este último día de esta bonita festividad, por supuesto para poder curar la cabeza. Para ello, queremos dar las gracias a Robertcito y en este momento su linda mamita nos va a hacer la entrega. Ahí, señora linda. Ay, está, yo por mi parte estoy entregando de mi hija Estrella y Robert 5 cajitas de cerveza, nada más. Muchas gracias, tita. Muy agradecido. A nombre de los señores Priostes. Qué bonito gesto. Hoy, 24 de junio, agradeciendo a Dios y a nuestra Virgencita por habernos dado una linda mañana. Quiero agradecer a Robert y Estrella, con mucho cariño para nosotros, la Chiri Urpito. Gracias, Estrellita, por ser presente, ¿no? Con estas cajitas de cerveza. Gracias, mamita. Tendrás tus motivos por no venir. Sabremos entenderte. Gracias, Estrellita. Muchas gracias. Y que el manto sagrado de nuestra Virgen de Fátima colme de bendiciones. Buscando manera de capturar. Buen provecho. El sábado está muy serio, el de ayer estaba mejor. El de ayer estaba mejor. Sí. Bien, ya nos encontramos en la cocina y para dar el eterno agradecimiento al señor Darío Madueño Quiñones y su dignísima esposa, quien con mucho cariño y aprecio nos viene brindando este exquisito desayuno. Un riquísimo caldo de cordero para poder recomponer nuestras energías perdidas del día de ayer. Y hoy es último día, a disfrutar hasta las últimas consecuencias. Mi nombre es Yanet Madueño. Bueno, estamos acá en la fiesta de San Juan de Jarpa. Mi cuñada Ana y mi hermano Darío están dando un riquísimo caldo de cordero el día de hoy a los priostes. Bueno, para yo espero que esté a gusto de todos las personas, ¿no? De todo el público que hayan venido, hayan visitado, vecinos de todo el pueblo de aquí de San Juan de Jarpa y residentes de allá de Huancayo, Chupaca, Lima, que han llegado, ¿no? Que están brindándose todos juntos con los familiares. Para lo cual, yo como una hermana digo qué bueno que mi hermano esté aquí, pues, que esté aquí, me gustaría cuánto que esté aquí en Perú para poder disfrutar quizás de esta hermosa fiesta que es de San Juan de Jarpa.
Yo me siento muy feliz y agradecido a todos que están aquí colaborando, aunque un pequeño, pero que es grande y se comparte, ¿no? Y también para lo cual también hago llegar de parte de mi hermano, que se haga llegar el saludo del señor que es padre, don Silvano Madueño Jiménez, que en paz descanse, que goce al lado de Dios. Y nada más, yo agradezco sinceramente que mi hermano esté compartiendo, pues, ¿no?, con la gente de San Juan de Jarpa. Nada más. Qué bonito, gracias. Gesto. Gracias, Darío Madueño, y esposa, la señora Anita Jiménez. E hijos, este riquísimo desayuno nos vienen brindando aquí en el barrio Guaychulo.
casa pequeña, pero mi corazón es grande. Y representando a mi esposo Darío Madueño Quiñones. No sé, yo también soy agradecida a veces cuando ustedes también me reciben bien. Tío, no sé qué decirles. Más bien, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la casa también. Y saludos mucho para Darío, que te encuentres ahí. Muchos éxitos, papi. Trabaja, sigue trabajando. Que la Virgen Fátima te manda bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días con todos los acompañantes que nos acompañan este hermoso día. En primer lugar, quiero agradecer por el inmenso cariño que nos ha brindado Darío y Anita, por este delicioso y nutritivo desayuno que nos han brindado acá en su lindo hogar. Y a través de estas cámaras quiero saludar a Darío, que se encuentra en el extranjero. Yo sé que a él le hubiera gustado estar en estos momentos acompañándonos acá con su presencia, pero por motivo de trabajo a veces no se puede. Él se encuentra allá muy lejos. Desde acá, la familia Quiñones Castillo, los priostes del 2019, le enviamos muchos saludos y éxitos en su vida. Muchas gracias, muy agradecido. Darío, gracias hijo, estaba muy rico el desayuno. Desde aquí Perú, desde tu casa, hijo, muchísimas gracias. Sé que nos estás viendo. Muchos éxitos en tu vida. Rogaremos, pediremos a la Virgen de Fátima que siempre derrame bendiciones en tu vida, en tu hogar. Sé que por motivos de trabajo, a veces uno queriendo lo mejor para nuestros hijos, para nuestra familia, está lejos, lejos de su país. Sé que no es bonito y sé cuánto estás sufriendo al ver esta fiesta, pero te agradezco y muchas gracias de todo corazón. En nombre de la familia Quiñones Castillo. Gracias. Muchas gracias. Hay que servir. Palabras. Me voy a servir, Darío, con tu permiso, me voy a servir con Anita, por ti y por ella. Con tu mamá también me voy a servir. Mira, tu mamá. Acá la tía está muy emocionada. Tu mamá y también desde acá. Muchas gracias, tiacita. Gracias a tu mamá, gracias a tu esposa. Me voy a servir con las dos entre mujeres, porque ay, casi digo que éramos el club de madres solteras, pero no. Gracias por este exquisito desayuno. Gracias a Darío Madueño y esposa Anita Jiménez. Lleno, dice, lleno, lleno, Darío. Y a por ti, por todo. Yuri. A ver, un brindis, sobre todo también por la ausencia de Darío. A ver, choquen las copitas, por favor. Salud. Por ese brindis. Arriba, abajo. A ver, arriba. Arriba. Abajo, al centro y todo adentro. Lo que te pierdes, Darío. Muy amable. Gracias. Y bendiciones. Que toma cerveza. Muy rico, muy rico, muy rico. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, sí, mami. Sorbete es algo especial, ¿no? Algo ecológico, que lo. Ecológico. Para conservar el planeta. Mira. Menos plástico. Menos plástico. Menos plástico. Menos plástico. Esta manguera de que es. Este es cebada. Mira. Cebada. Acá tiene cebada. Mira, cebada. Cebada. Todo natural. Todo natural. Cebada y cebada. La tía mía ya avanzó, mira, ya avanzó. No.
artesanal. ¡Ay, padre! ¿Qué tal así es? Thank you.
acá, pues. En el barrio Huaychulo. ¡Ay, ay, ay! ¡Goza, goza, Marcelo Quiñones! ¡Esa vueltecita! ¡Producciones Álvaro! ¡Contratos al teléfono 23-42-48 Huancayo! ¡Javiercito Iturre! ¡Gracias por este bonito recuerdo de la filmación! Vamos a Cuida Castillo. Al estilo comercial Dorita. Y la señorita Mayumi goza, goza. Y es un auspicio muy especial de Centro Comercial Dorita. Javiercito Iturre y esposa. Gracias por este bonito recuerdo de la filmación, que quedará plasmado en la memoria de nuestros príncipes. Productora Salvador, filmación, fotografía profesional de bodas. Ahí está, ese empleado.
sigue la cola, sigue la cola. Salvador.
Nuestro hermoso barrio de Huaychulo. Estamos haciendo el ingreso triunfal hacia el segundo desayuno de la mañana. De la prestigiosa plaza de Sebastián. Esposa Águida Castillo, para mí es un honor al verlos acá en este recinto y me siento muy orgulloso
de haber estado con toda la familia y con todos los visitantes. Y de paso dando la bienvenida a todos los visitantes y la familia que se encuentra acá dentro de la casa. Y pidiendo a la Virgencita que derrame sus bendiciones para toda esta multitud de gente que estamos presentes acá dentro de este hogar. Y también, ¿por qué no recordarlo a mi hermano, que en vida fue Teobaldo Quiñones? Teobaldo Quiñones está presente, Teobaldo Quiñones vive, está en el corazón de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Muy agradecido, tío. Muchas gracias, muy agradecido, mamá. Muy buenos días con toda la familia. Claudia. Claudia, ven. Muy buenos días con todos los acompañantes, con todos los visitantes, con todo el público en general. En especial con mi tío Gregorio y mi tía Claudia. En esta oportunidad me toca agradecer infinitamente por este delicioso desayuno que nos van a brindar en estos momentos. Muy agradecido, tío Gregorio. Muy agradecido, tía Claudia. Sé que la Virgen de Fátima les va a derramar bastantes bendiciones en su linda familia, en su lindo hogar. Solo queda agradecer y muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias, a degustar el delicioso desayuno que nos ha brindado con mucho cariño, con mucha fe, mi tío Gregorio y mi tía Claudia y todos sus hijos. Muchas gracias, vamos a disfrutar. Creo que es un seco de perdiz. ¿De tu de perdiz? Cabrito a la norteña. Cabrito a los jarpinos. Sí, cabrito a la carpina con papitas nativas. Con ese rico suculento desayuno. Gracias, gracias a todos los familiares el día de hoy. Buen provecho, buen provecho, papá. Muchas gracias. Y este rico suculento desayuno. Hoy nos vamos a ver. Este es para mi periodista. Bien, nos encontramos en la cocina. Damos las gracias a nuestro chef internacional, quien nos ha preparado un riquísimo banquete. Bueno, hemos preparado nosotros un asadito de venado, cazado directamente en Churumbayhuata. Excelente, con todos sus miembros. ¡Qué bonito gesto! ¡Qué bonito gesto! ¡Qué bonito gesto! ¡Gracias! ¡Granía de trigo y de cebada! ¡Patata! Damos las gracias a nuestros cocineros y a todos los familiares que les vienen haciendo ya los preparativos para poder disfrutar de este riquísimo segundo desayuno. Gracias a don Gregorio y toda su linda familia. Buen provecho, provecho. Muy rico, delicioso. Gracias al tío Gregory por la invitación. Delicioso.
nos vamos a llevar un recuerdo de acá del hermoso de nuestra tierra Jarpa y le recordaremos pues siempre. Gracias, tío. Siempre que le dejo la mesa, pues. Buen provecho. Lentito pero seguro. Buen provecho. Ya viene, ya viene. Desayuno para todos. Tío, ¿te puedes dar uno por favor? Faltan los platillos. Buen provecho. Gracias. Para los grandes amigos, la familia Ninalaya. Buenos días. Buenos días, señores. Buen giorno. Gracias. Usted se recuerda de un pobre, de los pobres Ninalaya. Vendedor de sombreros. Don Jesús Ninalaya. Jesús. Buen provecho. Gracias, gracias. Los grandes amigos de larguísima trayectoria. Gracias, señor. Gracias, gracias. Y para poder aceptar este exquisito desayuno, nuestra agüita de cebada. Buen provecho, familia. Y así poder aguantar a las últimas consecuencias. Baila, baila, mamita, baila, baila.